Muy buenas, gente. Chalaría, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Salmorejo Geek. Ya sabéis, tu canal de YouTube preferido en cuanto a Linux y a tonterías varias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me encuentro en Linux Mint 21.2 Beta. Como veis aquí, tengo el kernel Licorice, que es un poco más moderno que el que trae por de serie. Y estoy en mi equipito Slimbo One Intel, en el pequeñito. Si os fijáis aquí arriba, le he tirado un INSI AA. Y veis que estoy corriendo el server de audio, el server multimedia, audio, captura de vídeo, de pantalla, etcétera, pues Pyware, en su versión penúltima, 0.3.71. Ayer creo que se lanzó, o antes de ayer, la 0.3.72. Ya la irán incorporando las distros Arch Linux, la incorporó ayer. Y lo demás dice el rolling, pues las irán incorporando. Y este PPA que os voy a enseñar de Pyware, pues lo iré incorporando también cuando le toque. Veis que Pulse Audio está deshabilitado. Running, no. Bueno, os voy a enseñar. Ya sabéis que yo tengo muchos tutoriales de activar Pyware en Manjaro, en Debian, en Ubuntu, en Mint, etc. Y acabo de hacer el correspondiente para Ubuntu 22.04 LTS, 22.04.1, 22.04.2, etc. Y para Linux Mint y para basadas en la 22.04 LTS de Ubuntu, como por ejemplo Linux Mint, la rama 21, ¿no? La edición 21, 21.1, 21.2, que está en beta, estará a punto de salir. Tutorial julio 2023. Dejo esto como referencia, aunque está en la fecha del post, pero me gusta dejarlo en el título como referencia, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis. Ya hace tiempo que hice otro, pero bueno, este es el... Hay una pequeña diferencia. Como os comento por aquí, Pyware prácticamente ya es el estándar como server de audio, las últimas versiones de las principales distribuciones Linux. Vamos a ver cómo tenerlo en Ubuntu 22.04 LTS, que va por la 22.04.2, Jellyfish, y basadas en este, ¿no? Como Ubuntu 21.1, 21.2, 21.1, 21.2, etcétera, ¿no? Ok, ya sabéis que esta 21 del Mint se basa en la 22.04. El procedimiento es prácticamente el mismo que ya describía en el año 2022 para Ubuntu 20.04 LTS, y hay una pequeña diferencia que os voy a mostrar, ¿no? Dejaré el enlace en la cajita de descripción, como siempre. Bueno, el PPA se sigue usando el mismo, el PPA de Shoutoff Dash, que es este, como es aquí, ¿eh? Ok, que tiene la última versión, la penúltima 0.3.71. Y las instrucciones son las mismas del proyecto Pyware Debian, ¿no? Que es el mismo, ¿no? Pues simplemente hay que seguir las instrucciones que están por aquí, hay que saberlas interpretar y hay que saberlas usar, ¿no? Yo en este caso las he traducido y adaptado para todos vosotros ustedes, tus. Y bueno, y ya pues simplemente dejando lo que interesa. Por ejemplo, Pyware Media Session, o sea, ya muy antiguo, etc. Me he centrado en las distros más modernas, que sería Ubuntu y Mint. MX y todas estas que usan todavía cosas antiguas, pues hay nada. Simplemente Ubuntu 22.04 y Mint 21.21.1, 21.2. Ubuntu 23 y pico, a partir de la 23 creo que ya tiene por defecto el Pyware, ya no hace falta tutoriales, no, simplemente usarlo y ya está. Bueno, agregando el PPA es muy fácil en una terminal, todo lo que pongo con sudo es con sudo, y lo que no pongo con sudo, aunque sea verano y estoy aquí en mi cochinera a 45 grados, pues no va con sudo. El procedimiento es bastante simple, bastante sencillo. Agregar los repositorios de Pyware que he enseñado antes, los PPA de Pyware y de WirePlumber, sudo pam pam pam, aquí tenéis copiar y pegar. Para WirePlumber pues sería este, copiar y pegar. Hacer un update del sistema, sudo apt update, sudo apt upgrade. Y si hay algún paquetico que os ponga, pues bueno, estos paqueticos se han retenido de Pyware, pues sudo apt full upgrade, se los traga todos. Y simplemente pues ya estaríamos instalando luego Pyware y algunos paquetes adicionales necesarios. No temáis, si tenéis algún paquetico de esto ya instalado, se os actualizará, y si no lo tenéis instalado, se os instalará, y si lo teníais instalado en la versión la misma, pues simplemente dirá que ya está instalado en su última versión y ya está. Ya sabéis que aquí os sale una rayica, veis que esto se desliza, simplemente tenéis que con el puntero del mouse del ratón apretar aquí y deslizar hacia la derecha, tacata, uy, aquí, y ya está, para copiar todo de manera completa, ¿no? Que no se os quede nada atrás.
pues simplemente si os apetéis tal, pom, 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 todos los paquetes que comento por aquí. Y también por PyWare Doc. Doc, Doc, tenemos que volver a 1951. También hay que instalar, es interesante, ¿no? El PyWare Doc. Ahora, la diferencia con el otro, si usamos una distro X11, como en el caso de Linux Mint, que no tiene Wayland todavía, pues si usamos Wayland, este paquetico que pone Live PyWare Module X11 Bell, en alguna otra distro se llama de diferente manera, en Arch, yo que sé, en Fedora, etcétera, se puede llamar de distinta manera. Aquí en Ubuntu y en Mint, como han compilado el paquete, como lo han empaquetado, es Live PyWare Module X11 Bell. Bueno, si usamos Wayland no hace falta. No hace falta instalarlo, pero si usamos una distro que no estamos en Wayland, o que, aunque estemos en Wayland, pensamos hacer alguna sesión, reiniciar de vez en cuando en X11, sí haría falta, ¿no? Entonces, pues, instalamos, ejemplo, Linux Mint, que va toda en X11, ¿no? Pues lo instalamos, sudo pt install live PyWare module X11 Bell. Ok, todo correcto y yo que me alegro. Bueno. Instalación de WirePlumber. Ya sabéis que WirePlumber es el nuevo gestor de sesiones para PyWare. Ya no usa PyWare Media Session, que son muy antiguos. En la antigüedad, pues ya se usa WirePlumber. Simplemente sudo apt install WirePlumber, todo lo que pongo aquí, ya sabéis. Corréis aquí a la derecha la orden para que se deslice y copiarlo todo. Si tenéis instalado en Mint o en Ubuntu el paquete PyWare Media Session, lo podéis eliminar sin problema porque ya vamos a usar WirePlumber. Y ahora, ¿cómo deshabilitamos Pulse Audio? Porque en Mint 21.2 viene en Pulse Audio por defecto y en Ubuntu 22, a ver si pasa. La madre que lo parió. En Ubuntu 22.04 y LTS y basadas como Mint 21, 21.1 o 21.2 viene por defecto Pulse Audio. Pues una vez que hemos hecho todo lo anterior, lo vamos a deshabilitar simplemente como esto, usuario normal sin sudo, la terminal normal y corriente hija y temerosa de Dios, systemctl usa pampamon, que si lo vamos a hacer con systemd, deshabilitamos Pulse Audio y luego le tiramos también para esto, user max Pulse Audio. Estas dos, una por una, una orden una por una y ya está. Y ahora vamos a activar PyWare y WirePlumber y los servicios relacionados con los mismos, desde la misma terminal sin sudo, sin nada. Simplemente como usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, pues para PyWare activaríamos vía systemd, systemusr. Es para nuestro usuario, pero eso se hace sin sudo porque se nos activa a nivel de usuario. Systemctl user no enable PyWare, pam 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 pam. Y para WirePlumber por systemctl user no enable WirePlumber service. Ya solo nos restaría reiniciar el sistema y aquí tenemos perfectísimamente corriendo Pulse Audio y WirePlumber. Si necesitamos una herramienta de enrutamiento de audio tipo Elbum, como la que yo estoy usando, normalmente ahora hago cosas sencilla, antes muerta que sencilla, y no suelo enrutar, pero bueno, de vez en cuando lo abro y qué bien que conocido más bonita, ¿no? O si yo quiero, pues bueno. Pues a diferencia de otros tutoriales que yo decía, ya Carla, todo eso ya está muy obsoleto para PyWare, pues se puede usar Elbum, que yo lo uso en Flashpack. En Linux Mint, pues tenéis o lo podéis instalar con las órdenes aquí por la terminal, o simplemente Linux Mint en la tienda de aplicaciones de Linux Mint, que ya viene Flashpack activado por defecto, por default, para la gente que sepa inglés como yo. Si yo encuentro la tienda donde sea abierto o abrido, que no la encuentro, pues que no le he dado, madre de Dios. Venga, aquí está la tienda. Ah, está aquí detrás del navegador. Pues simplemente la he abierto dos veces, ahí está. Pues simplemente buscáis Elbum, ya viene por defecto. Elbum es GTK, es decir, que para Cinnamon, para pues veis que está instalado. Simplemente instalar y ya está. Y si queréis, pues QPWGraph, vienen en los PPA en su última versión. Así que sí, es simplemente sudo apt install QPWGraph, GraphPH. Viene ahí en la última versión, o si la queréis de Flashpack, pues está también Flashpack, ¿no? En la tienda de Mint, en este caso. Y si tenéis Ubuntu con Flashpack, pues evidentemente también QPW, la veis aquí también.
Yo no lo tengo en FlatHub instalado, lo tengo en repositorios porque viene en los PPA. Pero si lo queréis en Flatpak, pues viene en Flatpak. Ok, ok, pues ya estaría. ¿Qué más deciros? Pues nada, que lo tenéis, veis aquí perfectísimamente. Bueno, respecto a QPW Graph, pues la diferencia respecto a Album, que QPW Graph está hecho en Qt 6. Y bueno, pues aquí toma el color oscuro que tengo activado ahora mismo en Linux Mint, pero bueno, si preferís Qt, pues QPW Graph, y si preferís Album, que es GTK, pues Album GTK. Yo diría que parece más completo QPW Graph, se está viendo, ¿no? Los botoncitos más completo, pero ya a gusto consumidor. O Qt, o GTK, o GTK, o Qt. Ok, pues nada más hablaría. Así podemos tener PyWare prácticamente en sus últimas versiones, según el chico este del PPA vaya actualizando y vaya subiendo paquetes, en Ubuntu 22.04.1.2, etcétera. LTS y en Linux Mint 21, 21.1 y 21.2, que está a punto de salir en su versión estable. Ya sabéis, Pulse Audio es el pasado. Le agradecemos mucho que nos ayudara, que nos sirviera el audio, pero Pulse Audio ya es una tecnología, cuando será mía, tecnología obsoleta. Ahora es PyWare y ahora es White Plumber. Nada más, muchas gracias por seguir por aquí. Un saludo y nos seguimos viendo y escuchando. Chao.